Muy, pero muy buenas noches, amigos y amigas. Es una alegría estar compartiendo hoy lunes 22 de octubre otro programa más de Juventud y Familia. Buenas noches, Fernando, gusto saludarlo. ¿Qué tal esta semana? Muy bien, padre. Hoy, gracias a Dios, con compañías muy agradables. Hoy tenemos invitados especiales, sí, aquí. Muy especiales, el padre Horacio y los amigos de la Diaconía de Fátima. Exactamente. Hoy tenemos un programa muy específico y saludarlos a ustedes también, darles la más cordial bienvenida por estar lunes a lunes ahí frente a la pantalla de su computadora. Y bueno, y también esperamos hoy una participación, Fernando, de la gente que siempre nos está poniendo mensajes. Hoy esperamos mensajes de motivación, esperamos mensajes también de ayuda para la causa que tenemos. Y como decía usted, Fernando, tenemos invitados y yo voy a dejar que sean ellos mismos los que se presenten, ¿verdad? Vamos a empezar aquí tal vez con el padre Horacio para que él, bueno, ya lo presenté, ¿verdad? Sí, no, pues es un placer estar acá y de una u otra forma también aprovechar este medio para poder hacer llegar pues información sobre el proyecto del cual el padre Oldemar nos estaba hablando anteriormente. Y buenas noches, de veras. Gracias por permitirme estar acá también con ustedes. Igual, buenas noches. Yo soy Manuel Castillo. Igual estamos apoyando acá el proyecto de remodelación del templo y con todo gusto apoyándolos a ellos y todo lo que sigue adelante. Muy bien, don buenas noches, mi nombre es Aparicio Castillo. Funjo en la Comisión de Finanzas como vicepresidente. Es un gusto de verdad estar aquí en esta noche, pues mostrando de verdad lo que Dios ha querido que realicemos en bienestar de la comunidad y para su honra y su gloria. Un gusto de verdad de estar por acá. Buenas noches, soy Rosario Rodríguez, muy halagada de compartir con mis compañeros acá en este proyecto de remodelación, de darle una casita nueva a nuestra madre bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Esperamos llegar a cada uno de sus hogares, pero sobre todo a los corazones de cada uno de ustedes. Muy bien, y también podemos recordarle que pueden escribirnos sus preguntas y sus comentarios al 8830-1549, 8830-1549, anótelo ahí en su papelito, 8830-1549. Vamos a hablar de un proyecto que tienen efectivamente los hermanos de toda la comunidad, porque el proyecto no es de los del Consejo de Finanzas, sino el proyecto de toda la comunidad de Fátima. Entonces, y el proyecto va a hablar sobre la remodelación y ampliación del templo. Los que damos misa y los que van a misa, vemos a veces que el templo está lleno de gente, ¿verdad? Y mucha gente de pie, el templo se ha hecho pequeño y la gente es mucha, entonces a veces eso incomoda, por eso la iniciativa un poco, y para eso están ellos, para que nos van a ampliar sobre esos detalles de por qué se quiere hacer este proyecto. Bueno, pero háblenos, don Aparicio, del proyecto en sí, de qué consta, qué es de forma general. Bueno, realmente esto nació pues viendo las necesidades, ¿verdad?, que se van encontrando poco a poco dentro de cada experiencia que vivimos en cada Eucaristía. Muchas veces la gente hace comentarios, ¿verdad?, qué calor, qué difícil esto, tan pequeño que la gente no cabe, y realmente empezamos a valorar todo ese montón de detalles, y pues por ahí un día de tantos todos dijimos en la comisión, ¿por qué no tratar de imponernos un proyecto ahí donde podamos darle una nueva cara al templo, ampliar un poquito para que haya más comodidad para los fieles, tratar de ubicar un poquito las cosas para que haya una mejor tránsito de aire, ¿verdad?, para que la gente esté tranquila, en comodidad, y en fin, ahí agregado a eso hay un montón de detalles demás que ahí poco a poco se van dando a conocer, pero realmente así fue como nació el asunto. Nos encontramos algunas personas, en este caso como Emanuel, que se ofreció a ayudarnos, a Rosario Rodríguez, en fin, hay otro grupo de personas también que se interesaron en el proyecto, y pues no nos quedó más que decirle a Diosito, ayúdanos, queremos echar para adelante, y ahí vamos, de verdad, tenemos toda la intención. Ya hay muchas personas que nos están ayudando, empresas, en fin, y la idea de hoy es más que nada que todas las personas conozcan pie a pie cuál es la intención del proyecto y poder llegar a buen término. De verdad que el único beneficio acá es realmente la gloria de Dios, ¿verdad?, y cada uno de esos fieles que visita nuestro templo,
y que haya comodidad y que haya de verdad satisfacción cada vez que se viene a tener ese encuentro eucarístico, ¿verdad? Esa es la idea principalmente. Padre Horacio, es una necesidad, de verdad, la ampliación del templo. Yo creo que a nosotros nos pasa como les pasará a más de uno de ustedes con la casa. Primero se construye la casa y después se van viendo qué ampliaciones se le hacen y qué remodelaciones, en base también al crecimiento de la familia y a las necesidades de una familia. A muchos de ustedes les habrá pasado, estoy seguro. Nosotros en la comunidad de Fátima, más que todo, porque hay que especificar algunos aspectos que yo creo que es importante que la gente le quede claro. Yo tendría que empezar diciendo que toda comunidad se refleja, dicen, en tres lugares específicos, que son la escuela, la iglesia y el cementerio. Son tres lugares que podríamos decir no son de nadie, pero son de todos. Entonces, uno llega a cualquier pueblo y se fija en estos tres lugares y tiene una idea más o menos de qué tipo de gente vive ahí. Ahora, no se trata de tener una capilla de lujo para que la gente venga a admirar una belleza externa. Nada hacemos con una capillita muy bonita si no reúne las condiciones necesarias específicamente para lo que está hecha, que es para el culto. Por eso es que hace tiempo se viene pensando en la necesidad. El problema es que el espacio, la ventilación, la iluminación son aspectos que a veces no se pueden prever a la hora de construir originalmente un edificio o una edificación como es una capilla. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de veras de buscar expertos que nos ayuden, gente con la capacidad para poder de veras diseñar aquellos aspectos que propicien el mejor uso de la capilla. Pero realmente la gente que va a misa, como bien vos lo decías, Oldemar, se da cuenta la necesidad que hay de poder abrir espacio y que el templo sea mucho más funcional, ¿verdad? Muy bien, también la gente de los hermanos de la Rivera están con otro proyecto en la Capilla de Velación, un segundo proyecto. Claro, yo pienso que las comunidades a lo largo de los años van descubriendo en base a las necesidades qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Nosotros sabemos que estas obras de infraestructura, pues tanto aquí en Fátima como lo que es la Capilla de Velación, pues son obras que requieren de mucho esfuerzo económico, y por eso pues son obras de la comunidad. Y yo creo que siempre que nos enfrentamos a un proyecto de estos, el beneficio no es solo construir una infraestructura, el beneficio es unir a la comunidad para trabajar juntos. Emanuel, ¿de qué manera estás comprometido vos, en aparte que es el sacristán ahí en la Fátima, en ese proyecto específicamente, en qué estás involucrado? Bueno, yo estoy involucrado en las dos partes, tanto llevando con mis compañeros de la comisión la parte tal vez administrativa, de papeleos, ver las cartas, las empresas que se están visitando y todo eso, y también en la parte técnica práctica, colaborando con el dibujo de los planos constructivos que se vayan a hacer de la parte de la remodelación. Perfecto. Y doña Rosario, sí. ¿Cuál ha sido hasta el momento su función dentro de este proyecto? Bueno, en realidad, como les decía antes, me siento muy halagada de que me hayan tomado en cuenta, ¿verdad?, participar en este proyecto. Creo utilizando un poquito la parte de la experiencia profesional, ¿verdad? Entonces uno la puede mezclar un poquito en apoyar a la hora de ir encasillando estos proyectos. Si bien es cierto, me siento muy cómoda trabajando con todos ellos, como decía el padre aquí en la reflexión de nuestro boletín, de la propaganda, ¿verdad? Un pueblo de gente humilde, de gente sencilla, un pueblo de familias que son asalariadas,
¿verdad? Aquí no hay gente que no, donde nosotros podamos llegar, ni inclusive empresas donde nosotros podamos llegar y decir, nos pueden colaborar uh-huh. con X cantidad. Pero sin embargo creemos en que vamos a lograr a la meta, ¿verdad? Como la Teletón, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a lograr la meta y este es nuestro fin, el apoyo, el compartir todos esos detallitos, ¿verdad? Ha sido muy enriquecedor el hecho inclusive de tener esas reuniones con los ingenieros, con los arquitectos, porque cómo también se aprende. Inclusive también aquí hay que traer a esa gente, ¿verdad? Que estuvo antes, ¿verdad? Uh-huh. Un poquito leyendo inclusive la historia, que a veces la dejamos a un lado y no debemos olvidarla, doña Griselda. En la casita de doña Griselda, me acuerdo que yo participé de muchas eucaristías ahí, uh-huh. ¿verdad? Ella y don Bernardo, la niña Aurora, ¿verdad? Ahí se empezó a dar las primeras eucaristías de Fátima en esa casa. Sí, exactamente. Y algo muy curioso y muy bonito que nos ha llamado la atención es que en 1953, ajá. ¿verdad? Donde está ahorita lo que es la gruta de Fátima, ¿verdad? Ahí se puso, por decirlo así, el primer pedestal, ¿verdad? Y se hizo la primera misa. De a partir de ese momento... ¿No recuerda cuál sacerdote llegó? Ay, padre, voy a ver un poquito la historia porque no me la aprendí muy bien, ¿verdad? Bueno, ahí la vas a ver. Padre Feliciano Álvarez. Feliciano Álvarez. Sí, y... ¿Desde qué año es? ¿Qué año es? 1953. En 1953. Luego, a partir de ese momento, se empiezan a realizar las fiestas patronales. Año a año, entonces hacían los rosarios, y verdad, algo muy propio para esos tiempos, ¿verdad? Bueno, 30 años después, 1983, se inaugura el actual templo. 30 años después, ¿verdad? Es un ciclo, porque nuestro proyecto, si Dios lo permite, ¿verdad? En el próximo año, ojalá, ¿verdad? Pudiésemos tener nuestro proyecto terminado. Serían 30 años después de que se inauguró. Entonces, 60 años después que se puso aquel primer pedestal, ¿verdad? Entonces, esos 30 años, entonces por eso estamos luchando fuerte, tratando de hacer, ¿verdad? Que ese ciclo ojalá se pueda llevar a cabo y pidiéndole, ¿verdad? A todas esas personas, ayer muy motivada porque me llamaron a mi casa y me dijeron que están preparando una tamalada el 15 de diciembre aquí en Fátima para vender a las, ¿verdad? Para que las familias tengamos esos tamalitos. Entonces sentimos ese apoyo también de la comunidad, pero igual muchas empresas que han sido muy generosas y nos han dado ese aporte, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. 15 de diciembre, Fernando, ¿sabes que le gustan los tamales? Para que vaya a comprar bastante. Pero no solo se trata de y no eso, solo, padre. Sí, se trata más se todo, trata también ahorita de que vamos nos vayan porque... a ayudar a amarrar los tamalitos. Vamos a conocer para la gente que nos está mirando, don Aparicio, aquí bueno, van entrando ustedes en los puntos en los cuales se va, porque la gente que dice, bueno, ¿qué le van a hacer a la iglesia? ¿Qué es lo que va? ¿Verdad que lo va a hacer el templo? ¿Qué van a hacer unos segundos dos pisos o van a estar por encima del río o qué, verdad? Más o menos un poco veo los puntos que ustedes tienen claro. El primero es sobre ventilación natural. Entonces no sé quién, cualquiera puede opinar ahí un poquito que nos dé la perspectiva. Bueno, realmente el proyecto está conformado, ¿verdad? De esa manera que desde el principio, del inicio del proyecto, ¿verdad? Ese frente, esa ¿verdad? Esa parte especial ahí en el frente va a empezar a realizar eso que queremos, ¿verdad? Por ejemplo, esa ventilación natural que menciona en el brochure es porque esa torrecita que se va a ver ahí va a lograr captar el aire, lo va a devolver, pero no hacia afuera, sino que más bien lo va a introducir dentro del templo. Entonces son cosas que nos han ido participando, en este caso la ingeniera y algunas otras personas que han estado ayudándonos ahí de esa manera para hacer que el templo vaya realizándose con un poquito de frescura ahí, que es uno de los detalles que ahora se dan, ¿verdad? Y más cuando hay mucha gente, es una calor terrible. Ajá. Y los ventiladores que hay no nos ayudan. Entonces esa idea nació de esa manera, que pueda captarse el aire por medio de esa torre ahí, y también va a haber un poquito de variación en los ventanales.
ahora son ventanales. Si Dios lo permite, van a ser puertas ventanas. Ellas van a ser abiertas completamente y entonces eso va a hacer que también el aire introduzca ahí y nos regale esa frescura, ¿verdad? Que va a ser compaginada ahí realmente con la frescura que nos regala la Eucaristía todos los domingos, ¿verdad? Que vamos a encontrarnos con el Señor Jesús ahí realmente, por ahí a toda carrera, más o menos es parte de un poquito de eso. Y vamos a ir viendo imágenes, ¿verdad, Fernando? Estamos viendo imágenes más o menos de lo que Manuel, un trabajo que Manuel hizo para que la gente vayan viendo ahí un poco la perspectiva, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a seguir con el segundo punto. Si quiere, vamos a ver el video. Ah, ok, sí, bueno, sí, no importa. Vamos a ver el video y después vamos a seguir con...
Muy bien, ustedes pudieron ver ese, un pequeño video elaborado por Emanuel de lo que consiste en todo el proyecto. Y bueno, siguiendo el punto, antes que hablamos un poquito de la ventilación natural, ahora Emanuel nos va a hablar un poquito sobre la iluminación. Sí, bueno, la iluminación consiste en dos partes, tanto la natural como la artificial. La natural, como decíamos antes, en un aspecto de iluminación, los ventanales van a pasar de ser las ventanas que están ahora a ser puertas-ventanas. Entonces, lógicamente, la cantidad de luz que va a entrar por esos ventanales va a aumentar y va a hacer que el templo sea bastante claro en lo que es iluminación en el día. Y la parte de iluminación artificial se va a hacer a cambiar un poco lo que está ahora, que es luz amarilla por luz blanca, que blanca, es más clara, refresca más, no da tanto el sentimiento como de adormecimiento y demás con el tiempo que esté uno dentro del templo. Y también esa iluminación artificial va a ir como en diferentes tramos. Por ejemplo, si en algún momento se quisiera solo tener la iluminación del presbiterio y la parte donde están las naves del resto del templo estar apagada, igual solo se tendrían esas. Y si se está haciendo un viacrucis en la noche y solo necesitamos las luces de los laterales, igual el solo se estarían encendidas esas y todo el resto del templo apagado. Igual van a ir como en partes para que ya después todo en conjunto sí ya dé la iluminación total del templo para lo que son eucaristías y demás, donde sí se ocupe total iluminación en todo el templo. Muy bien. Antes de dar paso, ya tenemos un mensaje. Fernando, vamos a ir a un corte comercial, si le parece, y ya vamos a regresar más con su programa Juventud y Familia y con ese proyecto hoy de remodelación y ampliación del Templo de Fátima. Ya volvemos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos L&E de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Bien, regresamos a su programa Juventud y Familia, contentos hoy con estos invitados hablando sobre el proyecto remodelación y ampliación del Templo de Fátima. Y vamos a hablar ahora del tercer punto. Bueno, tenemos dos intervenciones, ¿sí? Fernando. Dice doña Carmen Luna, buenas noches, me parece muy linda la iniciativa de embellecer el templo, Dios quiera que todo le salga bien. Bendiciones. Bueno, invitamos a Carmen Luna ahora a las actividades, ¿verdad? Ya sabemos de una que era tamaleada el 15 de diciembre, ¿verdad, Fernando? Oiga, doña Carmen Luna, se puede poner a entonces, doña Carmen, te esperamos. Sí, qué bueno. Que invite al padre a un tamal. Okay. Y además la otra también.
Dice don Juan Alvarado que cuando inician las obras de remodelación en el templo. Ok, muy, ahorita vamos a responder a Juan para que se quede ahí y ahorita vamos a responder de esos detalles de cuándo se va a iniciar el proyecto. Por ahora vamos a hablar de la ampliación, de Aparicio. Bueno, nuevamente, de verdad, realmente esta ampliación, la palabra dice ampliar, ¿verdad? Pero la ley de salud no nos permite, por ejemplo, los laterales del templo no los podemos tocar. No se puede hacer más ancho. No se puede hacer más ancho, ¿verdad? Entonces, porque está a un lateral están los salones de catecismo, por detrás del templo está el salón comunal, entonces salud no nos permite, digamos, quitar esas paredes y correrlas. Pero sí hay un montón de situaciones que las mismas personas que nos están ayudando, como la ingeniera, por ejemplo, nos han recomendado y pues está adecuado a la ley realmente. Ahí no hay escapatoria, ¿verdad? Ese color que se pueda utilizar en cuanto a las pinturas internas es el reflejo que va a permitir que tomemos un poquito más de gusto con el templo. Después, a la hora de variar estas ventanas, que van a pasar a ser ventanas puertas, hay una situación ahí que se hace presente, entonces las bancas laterales del templo ya no van a existir más, y entonces sí, tenemos que tomar la decisión, ¿verdad?, de ampliar las bancas. En este caso, se van a cambiar, porque el ofrecimiento que nos hacen las personas entendidas en el tema, ¿verdad?, es la ampliación de esas bancas. Entonces, va a haber un espacio, dos o tres espacios más por banca, para que las personas puedan accesar de verdad con más confort. En este caso también los accesos que van a haber y la correcta iluminación nos va a dar un mejor sentido. Sí, así, sí podría, perdón, a lo largo no hay un poco de ganancia. Es ¿no? correcto, sí. No a lo ancho, en este largo, caso no. el frente del templo es lo que se va a extender, es lo único que nos permitieron. Así como se ha visto el proyecto, realmente, ese frente de donde está ahora actualmente, son 5 metros lo que se va a correr hacia el frente. Esa es la única, para decirlo así, la única extensión de medida que se va a hacer en el templo. Y eso pues va a ser también muy aprovechable porque ahí van a estar las baterías de los baños, en fin. Entonces vamos a poder jugar con todo eso, ¿verdad? De alguna manera ya no vamos... Bueno, había que hacer presencia, ¿verdad?, con esas baterías de baños, y ahora dentro de esa construcción que se va a hacer, ahí se pueden ubicar. Entonces, todo eso nos va a dar una mejor razón, ¿verdad?, para todos los fieles que haya y que tengan pues más comodidad. Realmente así es. Por ahí más o menos, a grandes rasgos, ¿verdad?, la ampliación. Vamos a preguntar al Padre Horacio sobre los detalles arquitectónicos y sobre las leyes, ¿verdad, Padre? Por ejemplo, lo de la 7600 y la ley de salud. Sí, muchas veces cuando se habla de una remodelación, pareciera como que el punto más importante es lo bonito que se pueda ver, ¿verdad? Y no vamos a decir que no deja de ser importante, ¿verdad?, el aspecto físico, pero no nos podemos quedar solo en eso. Nada hacemos con una remodelación que quede muy bonita si no va a ser funcional. Y precisamente los temas que antes compartían los compañeros, tanto de la ampliación como de la iluminación, son aspectos que van en esta línea de lo más funcional posible. Con respecto a esto también, nosotros no podemos olvidar que esta es una infraestructura que está supeditada a todo lo que es el aspecto legal. Entonces tenemos que cumplir, como lo manda la ley, con todos los requisitos que tienen que ver, en primer lugar, con la seguridad de las personas que asisten a las celebraciones y también con un aspecto que es muy importante, que ahora se le da mucho énfasis, que es la ley 7600. Es el dar la adecuada, diríamos, las adecuadas disposiciones para que personas con algún tipo de discapacidad no tengan ningún problema de acceso y también cuenten con los, diríamos, recursos necesarios para los problemas que puedan tener, llámesele una silla de ruedas, llámesele las rampas, incluso también en el aspecto sanitario se nos exige hoy en todo este tipo de infraestructuras públicas que haya un servicio sanitario con las medidas
que la ley exige para este tipo de sillas de ruedas, etcétera. Entonces yo creo que por ahí también es muy importante que quede claro que la remodelación contempla todos estos aspectos, ¿verdad? La misma seguridad, la ley de salud nos pide hoy en día muchísimos requisitos que son, pues, sobre todo buscando el bien de la ciudadanía y la seguridad de las personas. Yo creo que, pues, hay un condicionamiento en Fátima que es propiamente el espacio, ¿verdad? Hace 30 años, como nos contaba Rosario, es muy probable que las personas que en ese momento vivían decían, ¿para qué un templo tan grande si somos tan poquitos? Hoy, 30 años después, vemos una realidad muy diferente, ¿verdad? Y sin embargo, pues no hay espacio para, como decían los compañeros, ampliar. Sin embargo, esta remodelación sí pretende, pues, que haya todo un esfuerzo para que haya una mejor utilización del espacio existente y al mismo tiempo una mayor comodidad para la gente que asista. Pero yo creo que es importante que contemplemos, pues, estos aspectos para que la gente le quede claro que no es simplemente hacer una gran inversión para que las cosas se vean bonitas, nada más, sino que el asunto es muy funcional y práctico. Muy bien. Sí, porque padre, yo veo ahí que tiene colocación de extintores, señalización de rutas de salida, la demarcación de todos estos elementos, creo que son muy importantes para... Y que la ley los exige, ajá, y que nosotros los cumplimos, ¿verdad? En ese sentido. Muy bien, ahora sí la pregunta que nos hacían, ya hemos hablado un poquito de eso, ¿cuándo hay alguna fecha para iniciar el proyecto o todavía no hay fecha y se está esperando? Bueno, con respecto al inicio del proyecto, tenemos toda la fe de empezar, ojalá a final de enero, ¿verdad? Siempre y cuando obviamente se cuente con todos los recursos. Estamos tratando de dirigirnos a través de la ley 7266, ¿verdad? Que es la ley Fundación Catedral. Por eso estamos invitando a todas aquellas empresas, ¿verdad? También que nos quieran favorecer con el último tracto del impuesto a la renta, ¿verdad? También traer esos fondos. Esa es la primer medida, el mecanismo para conseguir ingresos que ustedes han tomado. Exactamente. Buscar empresas que puedan dar ese, sí, el impuesto que lo dan al, sí, gobierno, al parroquia. Exactamente, ese es el último tracto, ¿verdad?, que realizan las empresas, ¿verdad?, a tributación. Entonces la ley faculta a la empresa para que, en vez de darlo a tributación, pues lo hagan llegar a la Fundación Catedral y ellos a sí mismos, ¿verdad?, lo hacen llegar a nuestro proyecto. ¿Hay algunas empresas ya que se le han mandado alguna carta, algunas se ha hecho, sí, alguna invitación, o sea, se ha ido a reuniones con ellos? Claro que sí, hemos ido a visitar varias empresas, hemos tenido una respuesta muy positiva. Nos faltan obviamente recursos, ¿verdad? Igual tenemos a la espera algunas confirmación, ¿verdad?, de parte de algunas empresas que estamos ahí, ¿verdad?, insistiendo para que ellos nos hagan llegar esos recursos. En cuanto al inicio, pues hemos conversado tanto con la Fundación Catedral para ver cuándo ellos nos pueden empezar a girar los recursos, y la asistente, doña Heidi, nos ha dicho que una vez que ellos tengan su primera sesión, que queden actas, ¿verdad?, que ya pueden empezar a enviar los recursos, ¿verdad?, a nuestro proyecto, entonces nosotros podemos empezar a realizar la construcción. Y además también hemos hablado con los ingenieros, con la arquitecta, y ellos nos han dado una respuesta muy positiva y nos dicen que si empezamos a finales de enero podemos tener nuestro templo ya restablecido, ¿verdad?, ampliado, para mayo, que esa es nuestra verdad fe, que tengamos listos estos. Muy bien. Tenemos una pregunta. Sí. Preguntan, ¿dónde se va a ubicar el parqueo? El parqueo, si bien es cierto, al costado norte, contamos con
La plaza, lo que nosotros decimos, ¿verdad? La plaza de deportes, ahí se ha construido una esplanadita que está en cemento. Hemos hablado con la asociación porque ellos nos están apoyando, y ahí hemos podido que los desde ahora, ¿verdad?, que los vehículos puedan ubicarse ahí, ¿verdad? Entonces, porque ya una vez que este templo esté construido, obviamente ya no se va a contar con el espacio. Exactamente, ese espacio va a reducirse, entonces, pero igual, ahí va, es otro espacio y es bastante grande. Y además también contamos con el espacio del parqueo de al lado, ¿verdad?, de la cañada. Exactamente. Preguntan, Enrique pregunta, ¿la iglesia va a tener campanas? Si no me equivoco, la actual no tiene. Va a tener campanas, está diseñado ese proyecto. ¿Está dentro del presupuesto o cómo está? Tal vez Emanuel nos pueda echar una ayudita en ese particular. En la primera etapa, como se ve en las imágenes, no está planteada la campana en sí, sino que es una torre que va a llevar, como decían antes, todo un proceso de girar el aire para que entre al templo y lo refresque. En una segunda etapa se puede pensar en poner esa campana, ¿verdad?, en alguno de los lados. Se está pensando en eso, pero por el momento se está enfocando en lo que está ahora, de que no llevaría campana en este momento, sino que tal vez con las conversaciones que llevamos con el arquitecto y con los ingenieros, nos puedan dar ese punto de que tal vez después ya se coloque la campana en alguna de las partes, igual que vaya con la arquitectura que tiene ahora este nuevo diseño. Podría ser una sugerencia muy buena de parte de... Desde el punto de vista de la iglesia, la campana es... Bueno, tiene varias connotaciones, ¿verdad? En sí, es en este momento, las campanas hacen alusión a un signo, tal vez hoy en día no lo vemos como tan necesario. Antiguamente, pues la campana era la forma como de avisar, como de llamar a la gente a la celebración. Hoy en día hay mucha tecnología, incluso, ¿verdad? Hay sistemas que no precisamente puede decirse que es una campana manual, sino que hay sistemas electrónicos que incluso hasta música con campanas, ¿verdad? Hay grandes templos que utilizan este sistema, que es también muy, muy hermoso el hecho de poder poner música con campanas. Sin embargo, pues yo creo que poco a poco el proyecto se irá girando las etapas, ¿verdad?, que hay que ir llevando a cabo, pero lo más importante es también todo el aspecto, aunque sí sería muy bonito escuchar campanas en Fátima, ¿verdad? Sí, sería muy bonito. Disculpe, inclusive nosotros conversamos con la arquitecta, Maricel, y nos habla del equilibrio que debe tener la estructura, ¿verdad? Ella está viendo a ver si nos hace alguna propuesta. Pero nos gustaría, sí, obviamente nos gustaría, porque sería algo, ¿verdad? Nunca lo hemos tenido acá en Fátima, y me parece que podría ser bonito, pero obviamente depende de los recursos también. Para que Aparicio saque músculos y pueda regalar las pelas de forma electrónica, ¿verdad? ¿Tenemos otra intervención, Fernando? ¿Durante el tiempo de construcción habrá misas? Pues es igual, padre Horacio. Pasemos pues yo pienso que... Ante todo hay que buscar el aspecto de seguridad. Yo me inclino a escuchar la sugerencia de las personas que estén a cargo, y si nos dicen que por seguridad es mejor que no, pues simple y sencillamente haríamos la celebración quizás en el salón comunal si nos lo prestan, ¿verdad? Eso es lo lógico, porque hay que salvaguardar ante todo y sobre todo pues la seguridad de las personas, obviamente. Así que lo importante es que no se deje de celebrar la Eucaristía los domingos, que dicho sea de paso, llega mucha gente de muchas partes, ¿verdad? Sí, claro, sí. Es interesante ver cómo Fátima como que jala gente.
de San Rafael, de todo este lado, ¿verdad? Tal vez por la cercanía aquí por la cañada, pues también es un factor que es interesante analizar. Pues sí, y agradecemos también la presencia de todos esos hermanos de otras comunidades que nos visitan. Sí. Y también le pedimos su colaboración, ¿verdad? Ya que vengan a la mesa. ¿Tenemos una intervención, Fernando? Sí, pregunta justamente sobre este mismo tema de las misas, porque dicen que van a Fátima y que les interesa saber si van a suspender las misas, pero me imagino que más bien no, tal vez no. No. Sí. Hay una gran disposición, ¿verdad?, de parte de la Asociación de Desarrollo. Ellos y además se han visto misas debajo de en condiciones difíciles, ¿verdad? Pero claro, lo importante es que esté el Señor ahí. Sí, muy bien. Entonces, para hablar un poquito de, ya vamos como concluyendo ahorita, un poquito sobre las donaciones. ¿Qué más actividades? Ya me indicaron ustedes de que van a hacer, se están visitando las empresas, ¿verdad? Y, pero ¿qué más actividades? Bueno, antes me hablaba de los tamales del 15, ¿verdad? Y después, ¿pero qué otras actividades que han pensado hacer? ¿Cómo puede la gente que nos está mirando de colaborar, ¿verdad? Ahí en el video está lo de las cuentas, ahorita nada más un poco las mencionamos, pero veamos, ¿qué otros proyectos tienen para atraer dinero? Bueno, es muy bonito, digamos, salir, ¿verdad? A veces hacer alguna vueltita ahí en el pueblo y encontrarse uno a las personas y que nos hagan llegar todas esas inquietudes, porque al menos me decían, ¿y por qué no un desayuno? Venimos, hacemos algo y nos reunimos, así compartimos un ratito. Qué sé yo, el otro día también me decían de una cena, ¿verdad? De hacer una cena, ahora que viene Navidad, aprovechar, hacer una cena navideña, vender las entradas, ¿verdad? Buscar. Entonces yo siento les sugiero que tal vez incluso invitar a Monseñor, porque como es tan querido aquí en la comunidad de Belén, como invitado. Para algunas actividades, dice Fernando, invitar a Monseñor. A la cena. Ajá, exacto, y también pues recibieron la semana pasada, se realizó un bingo, no hemos dejado de hacer la lucha, de encaminar, de traer esos recursos, tenemos que ir obviamente planeando, programando actividades para que esto sea... Un desayuno católico con el padre Horacio. También, Sí, ahí tenemos que darle algún tema, ¿verdad? Buscar temas y... Definitivamente. No, y también, perdón, que yo creo que algo que es importante recalcar es el esfuerzo de esta comisión, ¿verdad? Que no ha sido ahora. Yo creo que quienes han tenido la oportunidad de estar en las últimas festividades de Fátima han podido ver el entusiasmo, la organización y el apoyo que la misma comunidad ha tenido, ¿verdad? Yo creo que esto es una cuestión de lógica. Cuando se hace algo y se organiza algo de la mejor manera, hay una respuesta. Cuando no se hace nada, pues no deja nada. Es una cuestión de lógica. Entonces yo creo que hay que recalcar, ¿verdad? Tanto los compañeros que están aquí como otros que no han podido venir, pero yo creo que la labor de trabajo, de organización, ha sido casi que de labor de hormiga, ¿verdad? Sí. Porque han estado haciendo bingos, reinados, han estado haciendo actividades poquito a poco en donde se ha podido ir economizando y se ha podido ir perfilando un poco, ¿verdad?, lo que es el costo de un proyecto como este. Ahora que decía Rosario, ¿verdad?, con respecto a esto de las empresas, muchas veces hay como un desconocimiento, ¿verdad?, pero ojalá que la gente a la luz de este programa también se interese para poder averiguar o preguntarnos, ¿verdad?, sobre este recurso que tenemos con respecto a este tipo de obras de infraestructura. Y también pues seguir motivando a todas las personas a que nos apoyen, a que nos den también sus ideas, a que nos compartan un poquito su experiencia también con respecto a este tipo de actividades. Yo creo que Fátima, La Ribera, son comunidades muy, muy hermanas, ¿verdad? Son vecinas, son comunidades. Y hay gente con una gran capacidad y con un gran desempeño en el aspecto de organización y planeamiento de este tipo de actividades.
Así que también de mi parte es una oportunidad para invitar a tantas personas que tienen esa facilidad, que tienen el tiempo y que puedan aportar, ¿verdad?, ese granito de arena en este aspecto de poder ayudarnos a elaborar todo este tipo de eventos. Bien, vamos a ir a unos cortes comerciales y ya vamos a volver con la parte final del programa de hoy sobre la remodelación del Templo de Fátima. Ya volvemos, quédese ahí. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Mejor no, ¿verdad? Decir. Bien. Seguimos aquí en su programa Juventud y Familia y teníamos una pregunta, Fernando, ahí que entró al 8830-1549. ¿Cuánto cuesta este proyecto? Pregunta la señora María. Bien, vamos a ver un poquito lo que aparece. Bueno, realmente sí hay un monto, pero no es totalmente, ¿verdad? Porque todavía falta parte en el proceso. Por ejemplo, ahora tenemos que tomar en cuenta que esas donaciones que están entrando y la ayuda que viene llegando definitivamente, tenemos el monto. Ese monto anda como en los 140 millones. Pero puede ser más. Puede ser más, puede ser menos. Ya está, si hay campanas, ya es más. Definitivamente, pero está sujeto ahora. Pero más o menos 140 millones. Más o menos 140 millones, sí, exactamente. Vamos ahí firmemente, ¿verdad?, trabajando sobre eso. Ya hay algunas empresas que nos han dado el sí, pero vamos luchando fuertemente, más bien aprovechar el momento, ¿verdad? Definitivamente agradecer, ¿verdad? Porque este programa nos está dando la oportunidad de pedirle a toda esta comunidad de Fátima, de San Antonio de Belén y alrededores, ¿verdad? Que siempre nos acuerpan, pues que le pidan mucho a Diosito, de verdad, para que todo esto llegue a buen término. El beneficio que vamos a obtener todos los que visitamos el Templo de Fátima, tanto los de adentro como los de fuera, ¿verdad? Va a ser algo hermoso, de verdad, solo por la misericordia de Dios vamos a salir adelante. Entonces pedirles eso, ¿verdad? Que le pidan mucho a Diosito que podamos cumplir con el proyecto, ¿verdad? Con la tarea final. Solo un detallito, es importante, no crean que los 140 millones van a estar destinados solamente para lo que es la parte de ampliación y reestructuración del templo, ¿no? Queremos también mejorar lo que es ahorita el salón de catequeses, darle una nueva cara para que vaya acorde con lo que es el templo. Y además no queremos obviamente olvidarnos de la gruta, ¿verdad? Entonces hemos ido pensando en todos esos detallitos, siempre y cuando obviamente estén estos recursos y además un poquito yo creo que no se trata solamente de hacer un templo y que esté muy bonito el templo y esas paredes y todo eso, ¿verdad? Yo creo que también es importante llegar a lo que es la iglesia, nosotros como iglesia, ¿verdad? Luego de que esté todo esto tan bonito, ojalá que nosotros también, nos sintamos, ¿verdad? Lleguemos a ese templo, que no sea solamente aprovecharlo más que todo, ¿verdad? Porque es un esfuerzo de todos y aprovecharlo para que no sea solamente la Eucaristía del domingo, sino que ojalá más adelante lo ocupen, lo aprovechen, nos evangelicemos. Como decía el padre ayer en la homilía, que me llamó mucho la atención, que no hay que ir
allá a las Amazonas ni a hacer misión. No, yo creo que tenemos que incluso a veces en nuestros propios hogares atraer a esa gente alejados, ¿verdad? Que son bautizados, pero que están alejados. Yo creo que después de esto nos queda una gran misión que hacer, ¿verdad? Atraer a todas esas personas, porque ¿qué hacemos con un templo muy bonito y vacío y frío y lindo, verdad? No, yo creo que más es más ir más allá. Rosario y compañeros, hay un detalle interesante, digamos, hasta el momento hemos enfocado el encuentro como enfocado en el templo, pero en realidad, según la visión de los profesionales que están, ¿verdad?, llevando a cabo todo esto, es más que todo un tipo complejo, por así decirlo. Sí. Yo soy del criterio, ¿verdad?, que a veces se cometen errores y horrores en muchas comunidades, donde en aras del desarrollo y del progreso se llega y se bota todo lo que una comunidad forjó con un gran esfuerzo y desgraciadamente este tipo de acciones muchas veces llega a generar resentimientos entre, qué sé yo, hijos o nietos de personas que en otro tiempo construyeron con gran sacrificio algún tipo de obra. Yo creo que aquí no se trata de botar nada ni nada, al contrario, lo que se trata es de aprovechar lo que está. Las personas que conocen Fátima saben también de la obra que representa el salón de catequesis que está adjunto al templo, aledaño al templo. Que dicho sea de paso, también es un reconocimiento al Padre Jesús Ortega. De hecho, hay una placa ahí en el salón con el nombre del Padre Jesús Ortega, muy querido en la comunidad. Lo que se pretende precisamente es poder dentro de este proyecto adecuar el Salón Jesús Ortega para poder darle una mayor funcionabilidad y al mismo tiempo sea parte también del complejo. Por eso es que a veces cuando piden un monto y dicen 140 millones, bueno, pero ¿qué van a hacer? Podemos pensar, quién sabe, en qué se va a gastar tantísimo dinero. Bueno, el problema es que ahora hablamos de millones y millones y la verdad es que yo creo que la gente que escucha y que nos ve sabe que en lo que atañe al aspecto constructivo es sumamente caro todo lo que se haga. Por eso de veras queremos que este programa sea también pues un enlace con ustedes para que tengan conocimiento y nos apoyen, ¿verdad? Y nos ayuden con todo lo que se pueda para lograr ver este proyecto terminado y con buen éxito. Muy bien, hemos reflexionado bastante, ahí están, ustedes tienen al final, vamos a terminar el programa, Fernando, tal vez si podemos pasar de nuevo el video, ¿verdad? Y ahí vienen las cuentas del banco para los que quieran como familia donar, y agradecerles a ustedes, porque ya aquí el tiempo se va rapidísimo, sí. Agradecerles a ustedes, este programa está, Juventud y Familia está a su disposición para todo ese proyecto y los demás proyectos que así quieran, y así lo hemos hecho con todas las comunidades de la parroquia. Agradecer al Padre Horacio, que también próximamente lo va a estar acompañando en un programa para lo de del proyecto de Navidad, ¿verdad? Tal vez el Padre nos puede dar un poquito pincelada. Pues sí, ya el tiempo pues ya se nos va, pero sí, próximamente vamos a tener esta oportunidad, porque en realidad es una idea muy bonita. Queremos recuperar el sentido del nombre de Belén y que no se vea simplemente como un lugar geográfico, sino el concepto de Belén como el acontecimiento original, que es el nacimiento de Jesús. Belén es precisamente ese momento donde nos hace pensar en el nacimiento de Jesús. Por eso queremos que la Navidad de este año, y hemos escogido un lema, Navidad es Belén, pero no ver Belén solo como el lugar geográfico, sino como el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Para eso, pues, les vamos a ir contando en un nuevo programa, pero desde ya para que se motiven, porque este año queremos que la Navidad en Belén tenga un matiz muy diferente. Pues bien, qué bendición, ¿eh? Sí, exactamente. Y ya esto vamos a ir a un espacio donde va a haber más actividades, porque hay muchas iniciativas muy lindas que ha tenido la comisión.
y bueno, contento. Muchas gracias, de verdad, por todo, y aquí estamos para su disposición. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hoy siempre. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Los esperamos de hoy en 8 en su programa, en otro programa de Juventud y Familia. Que Dios les bendiga y ahí quedan con el video.